Que os lo dejaré comentado para que podáis acceder. Mira, ya hemos llegado al lago. ¿Vamos con canoa ya o qué? Qué chulo, ¿eh? Antes había aquí un límite de altura. Cuando veis el Par Fortnite, veréis que había el límite de altura 2,2. Pero lo que es la valla de la entrada, que es limitante, está partida. O sea, su bola la han quitado. Y aunque os pone que el parking es para allí, tenéis que, cuando bajéis al lago, a mano izquierda, lago Matemale. Y aquí están todas las autocaravanas. Sí, sí. Y en Par Fortnite sí que ponía que tenían, mira, está ahí las barbacoas y las mesitas justo delante del lago. Y se puede acampar, que en Francia es legal acampar, podemos sacar las sillitas fuera y hacer cosas. Y poner las calzas, ¿cómo se nota? ¡Ah, qué bien! Ya que estamos viendo un poco de serie, ya que llueve un poquito, ¿que sí, nana? Sí. Vamos a parar con un sitio súper chulo, como habéis visto, y tengo hambre. Entonces, ¿ven estas galletitas? Está súper bien y a ver la serie. Normal es que cuando hacemos la comida de los perros, que Odín come esto y Curry come esto, a la mínima que nosotros acabamos de cenar y estamos ya con la comida, sí. Escuchar de fondo cómo nos llora reclamando su cena. Creo que se oye. ¡Pupi! ¿Quieres cenar? ¿Quieres tener la pupi? ¿Y pasa bonita? Se está removiendo. Ah, está removiendo. Ya, vamos a dejar de hacerla sufrir. Son esos lloriqueos que hace, pero es que no es que estemos maltratándola. Ella, o sea, ha comido, come, hemos paseado, pipi y todo. Lo que es en plan de, como la comida es superior a mí, no va a aguantar y como sabe que llorando le hacemos caso y... No le hacemos caso. Hombre, lo pasamos mal y nos damos más prisa. Sí, eso sí. Porque pues, a veces nos exige la cena. O sea, ahora llora. Pero hay momentos que nos ladran en plan oye, ya, dejad de ver la serie, hacer lo que queráis que estéis haciendo, lavar los platos, que yo quiero mi cena. Pero bueno, la queremos igual. Es muy gordita. Pues nada, buenas noches. Mañana os enseñamos el plan. Ir a dar el paseo matutino a los perritos. Y mirad, imaginad vivir en estas casitas adorables con estas vistas justo enfrente vuestro. Hay un paseo que da la vuelta a todo el lago. Que la verdad es que es muy, muy bonito. Hoy está un poco húmedo porque ayer llovió. Pero es todo liso, sin desnivel, y mirad estas casitas preciosas aquí delante. Aquí tenemos a Alex montando la canoa, o el kayak, ¿no? Porque es un kayak doble. Sí, pero no tenemos los asientos, tienes que echarle bronca al vecino, ¿eh? No nos ha dado los asientos. No nos ha dado los asientos. Tenemos que ir a espalda. ¡Carlas! All I wanna, all I wanna.
relajando un poquito y ella está haciendo... Vamos a hacer muslos de pollo de finca Sarguil, que lo vamos a hacer en el hornillo. Estoy haciendo aquí unas verduritas y también haremos un poquito de pasta, de arroz, no sé, ahora decidiremos. Y da tu opinión del pollo de Sarguil, del pollo está, que probamos. Está muy bueno, hemos probado ya los contramuslos, la carne picada y los muslos, por ejemplo, no los habíamos probado, hemos probado el... contramuslo. Y el pollo entero era espectacular. Sí. O sea, espectacular. Se nota que son de, primero, sí, de, o sea, de Rioja, de aquí de España, ecológico, y encima detalles, sí, son como este plastiquito, que no es plástico, es una bolsa biodegradable y biocompostable. Y viene y ahora, al vacío y así, bueno, la verdad. Para es que camper es muy fácil, va súper bien. Va súper bien. Y en el hornito va a quedar espectacular. Vergüenza ajena. Nadie me ve. Aquí somos sostenibles, no gastamos en velas. ¿Ya? Sopla. Estoy pensando. ¿Se te bloquea el móvil? ¡Fuerte! ¡No se apaga! Sopla en el micro. Espérate. A ver, deja. Mierda. Aquí está, pero a ver si no va ahí. A mí me ha ido antes. Volvemos en un minuto en anuncios. Miriam lo ha conseguido después de 45 intentos. Y ahora a comer pastelito. Y este pastel es un pastel que preparé en casa. Esta vez no lo hice en el horno de la camper. Que es de... es sin azúcar, es de queso y chocolate blanco. Que le puse un poquito de harina de avena para que quedara así un poquito más denso, porque a mí me gusta el pastel de queso así cuajado. Y ha quedado esa... Es una mezcla de tarta de queso y como flan. Sí, o sea, esta textura, que la verdad es que nos ha gustado. Y es muy práctico llevarlo en el molde así en la camper para que no tuviera morición. No estamos tomando nada antes con... ¿Qué está corriente que había antes? Antes era Urucana Uru... Eso, con tormentas, relámpagos y nosotros ahí con el kayak remando. Dando vueltas. Vale, tranquila el agua, pero esta agua es tan demoniada. No digas mentiras, porque no hemos montado bien el kayak y nos hemos dejado los alerones de debajo. Bueno, alerones, y por eso hemos empezado a dar vueltas como tontos y no llegábamos jamás. No he ido recto, no he ido recto en ningún momento. Que no, que lo hemos hecho muy bien. Curry, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Gordita. Y el podín. Dos personalidades completamente distintas. El tranquilo, el bichillo. Mira cómo se estira. Ya verás. No me siento las piernas, Charlie. La guerra me ha dejado sin piernas, joder. Esto es un infierno. Es un infierno, joder. Bueno, ya voy a seguir el paseo. Y la cura me ha dado, ¿de dónde va? Uy. Se me voy. Corre. No puedo ir ya. Claro, ya se nota. Que... Es que me cambió ¿tiene... Santiago, si me iba más rápido, se estresaba. Allí está el lago, nuestra camper, justamente allí. Y en el otro lado tenemos estas vistas preciosas. Y esto es las Anglas. ¿Anglas? ¿Anglés? No sé cómo se dice en francés. Pero bueno, que está ahí, que es esa población de allí. Y nada, en un momento andando dais este circuitillo circular que da la vuelta al lago. Buenos días, ya es domingo. Ayer ya pasó el día de ejercicio y todo. Y la verdad, descubriendo esta zona que es espectacularmente bonita. Y hoy una de dos. O volvemos con kayak al medio del lago, o nos vamos a hacer una excursión.
Miriam se ha ido a pasear después de desayunar y preparar la camper. Yo estaba arreglando la camper. Y toca ver qué plan hacemos. Y luego ya de ahí tomamos... Empezamos la vuelta para casa. Comeremos por medio camino. Y así llegamos por la tarde a casa. Ponemos lavadoras y todo. Y nada más, os voy enseñando, ¿vale? Lo que vamos haciendo. Esta es la última vez que vimos a Miriam en vida. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, 14 grados de ambiente y el agua congelada. Y te he abandonado yo, me cago en... Parece que lo hagas bien. ¿Objetivo? No sé. ¿Dar la vuelta al mundo? Sí. ¡Saludos! ¿Para comer? ¡Vale! Me voy con el Odin y la curry. Volvemos a casa. Sí. Con estas vistas. A punto de coger. Hace un día un poco lluvioso. Y nada, este fin de semana os hemos grabado bastante cosilla. Esperamos que os haya gustado. Y que se suscriban al canal. No sé por qué la gente, pero bueno, que le dejen que gusta y que comenten. Si les es, no sé si algún pueblo se llama más la atención o qué zona. Y que nos recomienden dónde hacer más kayak para pedirle a nuestros vecinos que nos dejen el kayak. Que vaya bien. Y chop.